Bueno, el trabajo en los pasos de frontera, yo ya lo he dicho anteriormente, o sea, es una actividad que nunca se detuvo, ¿verdad? Los pasos de frontera siguen trabajando con normalidad, evidentemente con las fronteras cerradas, que es un hecho inédito en la historia del país, porque es la primera vez que Uruguay tiene sus fronteras cerradas. Hoy te podría decir que están ingresando promedialmente alrededor de 1.000 personas diarias al país, ¿verdad? Ese es un número que se mantiene desde febrero, marzo hasta el día de la fecha. Y en cuanto a los refugiados, ha bajado muchísimo el número de refugiados. El refugiado es un hecho que a veces tenemos un flujo importante en determinadas épocas y en determinadas épocas baja su número. Hoy estamos en una baja, o sea, están llegando pocos refugiados al país. Y lo otro que hay que resaltar también es que ha bajado muchísimo el número de refugiados con respecto a lo que era el año 2019, 2020, 2021, ¿verdad? Ese número ha bajado muchísimo, se ha descendido. Pero bueno, también es un hecho de que Uruguay los recibe, ¿verdad? Y cada vez que llegan hay que recibirlos, atenderlos. Por eso resaltaba al principio de la nota, ¿verdad? Las nuevas instalaciones que tenemos aquí en Rivera, que la verdad que nos viene muy bien para poder brindar un lugar adecuado para esa gente cuando llega al país, ¿no? Lo que tiene que ver con los puntos de ingreso, ¿cuáles son los principales? Decía, más de 1.000 personas por día es el promedio. Sí, el lugar donde ingresan más gente sigue siendo el paso de Fray Bentos, allá el puente de General San Martín, y bueno, y después por el aeropuerto Carrasco también, ¿no? Es son los dos lugares que ingresan más gente hacia el país. Principalmente provenientes de Argentina. Sí, básicamente son el flujo de camiones, ¿verdad? O sea, el transporte de cargas que tenemos y eso nunca se interrumpió. Ese es el motivo fundamental de ingreso de gente al país. Y bueno, sí, el puente allá de San Martín es justamente donde pasa más gente, ¿no? ¿Van a haber controles especiales en esta frontera, teniendo en cuenta justamente todo este feriado y las vacaciones? Sí, como te decía, ¿no? Siempre en las épocas de vacaciones, turismo y vacaciones de julio, se extreman los controles, ¿verdad? Hoy estamos esperando los anuncios que van a surgir desde el Poder Ejecutivo y es muy probable que sí, que se extremen los controles en estos días de vacaciones, atendiendo justamente a la mayor movilidad de gente que van a haber en estos días, ¿no?